Contigo. Bueno, buenos días. Soy atendente médico Reynoso Héctor Iván, del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y bueno, continuando con el módulo, hoy nos toca hablar de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para comenzar, vamos a empezar definiéndola. A la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que responde a la falla en la función de bomba del corazón, que puede estar definida como la incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto adecuado a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o bien de mantener un volumen minuto adecuado a expensas de un aumento de presión de llenado, ¿sí? Bueno, como así generalidades, un aumento de la incidencia en este último tiempo, había leído aproximadamente en los últimos 10 años, si mal no recuerdo. Y también lo que se dice es que un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca se internan, ¿sí? Y que de estos pacientes que se internan, hay una tasa de reinternación a los 6 meses de un 50%. Acá lo que leí también que, en cuanto a esto que es importante, el tema de las medidas prealtas, ¿sí? El tema de antes del alta, de indicar bien las medidas higiénico-dietéticas. Bien el tema de la medicación, sí, cosa de que esta tasa se pueda reducir un poco y que tiene una mortalidad de un 10%. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, sí, que ya estos días se vino hablando a modo resumen, lo que tenemos es una disminución del volumen minuto, sí, que lo que va a producir es la activación del sistema neurohormonal. O sea, la activación simpática del sistema de renina angiotensina de aldosterona. Y esto lo que va a activar a su vez va a ser, o sea, lo que va a hacer es estimular el remodelado cardíaco, también aumentar la retención hidrosalina y también aumentar lo que es la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Acá toma importancia lo que es el sistema neurohormonal en cuanto al tratamiento, ¿sí? Porque va a ser el tratamiento, digamos, basado acá en el sistema neurohormonal, el único que va a disminuir la mortalidad. Ahora vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, entonces dijimos que nosotros tenemos a nuestro paciente, ¿sí? Con todos esos mecanismos compensadores, está, digamos, estable. Ahora bien, ¿qué pasa? Podemos tener ciertas cosas que nos rompan este equilibrio, como pueden ser infecciones, ¿sí? En cuanto a la medicación, puede ser que el paciente esté mal medicado o bien que no esté cumpliendo con la medicación que se le indicó. También tras lesiones alimentarias o bien una progresión de su enfermedad en pacientes crónicos. Entonces, lo que va a ocurrir es una descompensación hemodinámica de este paciente. Lo que puede ocurrir también, esto siempre hablando en pacientes crónicos, pero también lo que puede ocurrir es que nos llegue un paciente con una insuficiencia cardíaca, o sea, descompensado, pero que sea una insuficiencia cardíaca de novo, que el paciente no se conocía antes, digamos, con insuficiencia cardíaca o demás. Bueno, lo que va a ocurrir a nivel cardíaco principalmente es un aumento de la demanda de oxígeno, una disminución de la oferta de oxígeno, y esto lo que va a provocar es una lesión miocárdica. Acá lo que puede ocurrir es que algunas células miocárdicas entren en necrosis y apoptosis, y las que queden viables queden, pero con una alteración en la función contráctil. Entonces acá toma importancia, perdón, ahí está, el tema de la optimización hemodinámica para poder recuperar estas células viables, ¿sí? El tratamiento, digamos, si yo optimizo al paciente, lo que voy a estar haciendo es recuperar esas células que quedaron viables para mejorar esa función, ¿sí? Después, a nivel renal, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución en la perfusión, esto, bueno, va a activar el sistema de renina angiotensina de aldosterona, va a haber una disminución en filtrado glomerular, una disminución de la eliminación de creatinina. Y lo que va a haber es que esta disminución de perfusión lo que va a hacer es que haya una redistribución yuxtamedular, que lo que va a provocar es un aumento de la reabsorción de la urea. Acá lo que tiene esto es que la relación de urea-creatinina es un indicador
de severidad, ¿sí? Igual más adelante ahora lo voy a comentar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos principalmente, o sea, este trípode, porque también tenemos exámenes complementarios, pero principalmente nos tenemos que basar en lo que es la anamnesis, el examen físico y la radiografía de tórax, que igualmente es un poco inespecífico, pero entra dentro de este tipo de importante, ¿sí? En cuanto a la anamnesis, es importante factores de riesgo del paciente que tenga y antecedentes cardiovasculares. Dentro de esas, otras internaciones por insuficiencia cardíaca, patologías valvulares, infartos o vasculopatías graves, entre otras. Al examen físico son importantes lo que son los signos y síntomas de congestión y bajo gasto, ¿sí? En cuanto a la radiografía, como dije, lo que podemos llegar a ver es un aumento del índice cardiotoráxico o una redistribución, ¿sí?, por aumento de las presiones pulmonares. Ahora vamos a desarrollar un poco lo que son los signos y síntomas de congestión y bajo gasto. Bueno, en cuanto a los síntomas, tenemos síntomas de congestión que pueden ser izquierdas o derechas. Dentro de lo que son de izquierdas tenemos la disnea de pequeños esfuerzos y la disnea paroxística nocturna. Y derechas, síntomas gastrointestinales, como por ejemplo plenitud gástrica, etc. Y síntomas de bajo gasto, tenemos cansancio, fatigabilidad, hipersomnia. Por lo general esto no lo refiere lo que es la hipersomnia el familiar, ¿sí?, al interrogatorio, quizás el paciente no lo va a referir, sino que se lo consigue más por el lado, digamos, de los familiares que van a referir esto. Y en cuanto a los signos, bueno, que igual dejo fibrado, perdón, también tenemos signos de congestión y bajo gasto. Dentro de los signos de congestión tenemos lo que es la taquipnea, los crepitantes, que en cuanto a esto hay que tener cuidado con los que son pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, porque muchas veces ellos ya, al tener una insuficiencia cardíaca de base, tienen un mecanismo protector que lo que va a provocar es que lo que es la luz del alvéolo se mantenga vacío. Entonces muchas veces los crepitantes en pacientes con IC crónica no lo vamos a encontrar, ¿sí? En cambio, en pacientes con AIC, digamos, aguda, sí. Ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular, edemas y un tercer ruido que es específico, pero poco sensible, muchas veces es operador dependiente, digamos, ¿sí? Quizás uno lo puede escuchar, otro no, así que eso también sería a tener en cuenta. Y signos de bajo gasto, tenemos hipoperfusión, hipotensión, disminución de la tensión de pulso y, bueno, oliguria ya en casos más graves, más avanzados. Después tenemos otros métodos complementarios, ¿sí?, como por ejemplo el laboratorio, que vamos a tener la BNP y la NT-proBNP, ¿sí?, que lo que es la BNP puede dar falsos positivos en mujeres, en pacientes con insuficiencia renal y en ancianos. Y después, bueno, a tener en cuenta lo que es la urea, creatinina, el hematocrito, los glóbulos blancos, el hepatograma, el estado ácido-base, que basándonos en estos parámetros vamos a poder, digamos, o sea, si tenemos alterados estos parámetros, vamos a poder estar evidenciando, digamos, que el paciente está descompensado. También nos va a servir para monitorear al paciente. Y como mencioné anteriormente, en el 10% de los pacientes, esto, lo del aumento de la reacción de la urea creatinina, que nos sale un peor pronóstico, ¿sí? Y otro parámetro que me pareció importante nombrar es el sodio, ¿sí? En un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener, o sea, se va a evidenciar la hiponatremia, ¿sí? Y también nos va a hablar de lo que es la relación con la intensidad de liberación del sistema neurohormonal. Bueno, y obviamente parte del tratamiento, los diuréticos, nos pueden llegar a dar esta hiponatremia. Y otro examen complementario es el ecocardiograma Doppler, que tiene un alto valor diagnóstico de insuficiencia cardíaca y es su posible origen. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que podemos evidenciar es la tracción de eyección, lo que es la función sistólica, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, las cargas, la presión pulmonar, y también lo que vamos a poder evidenciar, por ejemplo, es la motilidad, si tiene valvulopatías o no, etc. Es importante recalcar que en todo paciente que se interna por insuficiencia cardíaca, es importante hacerle al menos un ecocardiograma Doppler, ¿sí?
Bueno, esto ya es un tema más de la próxima clase, sí, a mí me tocó hablar más generalidades, pero aquí en interno, el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca se internan, ¿sí? El resto lo que se puede hacer es un ajuste de medicación o bien, que me pareció importante recalcarlo, un tratamiento intensivo en la guardia, ¿sí? Acá lo que nos vamos a estar evitando es que, o sea, además de la internación, que justamente a un paciente que se interna hay que tener en cuenta que, sobre todo en pacientes ancianos y demás, que pueden tener infecciones intrahospitalarias, o bien también es un gasto, ¿sí? O sea, pensándolo desde el lado económico. Entonces es importante saber y tener en cuenta que si a un paciente que viene con insuficiencia cardíaca, yo le hago un tratamiento intensivo en la guardia, puedo evitar esta internación. Bueno, dentro de causas, o sea, de los pacientes que interno, tenemos múltiples. Por ejemplo, un paciente obviamente chocado, con edema agudo pulmón, con una disnea ya en grado 4, signos, síntomas de bajo gasto, etc. Un paciente que va a tener que internar. Un paciente que tenga una falta de respuesta al tratamiento ambulatorio también. O bien necesidad, un paciente que tenga necesidad de fármacos endovenosos o de procedimientos invasivos u oxigenoterapia, que quizás no la tiene y la necesita, también es un paciente que va a tener que internar. O bien un paciente que tenga un nuevo evento, ¿sí?, que pueda haber desencadenado o puede ser consecuencia de la insuficiencia cardíaca que a su vez requiera tratamiento, como puede ser una arritmia, síncope, embolias pulmonares, etc. O también importante el contexto social del paciente. Quizás es un paciente que vino a la consulta, o sea, vino a la guardia, consultó y quizás yo sé que es un paciente ya conocido, pero que después le voy a perder el rastro, entonces quizás es mejor dejarlo internado, o no sé, quizás tiene un contexto social complicado, quizás no tiene, digamos, una buena contención, demás, que suele suceder, puede pasar, entonces también se prefiere dejarlo internado. Esto, digamos, es muy variable, ¿sí? Pero bueno, también a tener en cuenta. Bueno, en cuanto al tratamiento, así a modo de resumen, yo tengo, digamos, en el tratamiento me voy a basar en 5 pilares, ¿sí? Que es basado en la fisiopatología, básicamente. Puedo tratar lo que es a nivel del sistema neurohormonal, que para esto puedo utilizar IECA, ARA2, antagonistas de la aldosterona, lo que es el sacubitril, valsartán y beta-bloqueantes. Y como mencioné anteriormente, tiene importancia este tratamiento, porque son los únicos que van a bajar la mortalidad, ¿sí? Así que eso es súper importante y para tener en cuenta. Después también puedo tratar lo que es la reducción de la precarga con diuréticos, reducción de la poscarga con lo que son vasodilatadores arteriales, como la hidralazina, por ejemplo. Lo que es el aumento de la contractilidad, puedo utilizar dioxina. Y la disminución de la frecuencia cardíaca, que puedo usar beta-bloqueantes y ibabradina. Bueno, muchas gracias. Fue un breve resumen, justo me tocó darlo en contexto de que todos están hablando de insuficiencia cardíaca, bueno, nada. Y no me tocó de unidad coronaria, que es la próxima clase, así que más que nada fue un breve resumen general, sí, un pantallazo general. Así que nada, si tienen algunas preguntas...